Y practica la justicia, sea de la nación que sea. Reciban todos hermanos, gracias, paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén que venga a nosotros esa gracia, ese poder de Dios. Hermanos, estamos al principio de la iglesia, más de dos mil años atrás. El Señor resucitó y el Señor todavía está en este mundo con los discípulos asegurándose, cerciorándose de que ellos al menos han entendido un poquito el mensaje de la salvación y que ellos están dispuestos a continuar con las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los discípulos ahora son los que están, hermanos, a cargo de esa misión. Pero nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Y no solamente el hecho es que no estemos solos. El hecho, hermanos, es de que Dios es un Dios presente. Es un Dios vivo. Es un Dios real. Es un Dios, hermano que está con nosotros en todo momento, pero que también, hermanos, está cumpliendo sus promesas. Miren las palabras hermosas del apóstol Pedro, inspirado por Dios y con la iluminación del Espíritu Santo. Está claro, dice el apóstol Pedro en esta primera lectura que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme, acerca y acepta y bendice y cuida y protege de una manera especial a aquella persona que, como dice aquí el apóstol Pedro, le teme. Un punto muy interesante. Porque hablamos de temor cuando nosotros los seres humanos, hermanos, hablamos de temor, hablamos de algo que nos asusta. Hablamos de algo que hay que correrle, que hay que distanciarse. Yo, por ejemplo, no me gustan las serpientes. Son unos animales para mí que me da mucho miedo y mucho temor. Y yo digo que si yo veo una serpiente entrar, yo corro, yo dejo esta misa, hermanos. Y le pido perdón a Dios y regreso una vez la serpiente ya no esté aquí en esta capilla. Entonces, temor nos aparta de la persona. Es uno temer, pensar, creer que esa persona te puede hacer daño. Cuando la Biblia nos habla del temor a Dios, que entre paréntesis es uno de los dones del Espíritu Santo, temerle a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios, hermanos, no es temer al castigo. Temer a Dios, hermanos, no es temer a que él me va a juzgar ni me va a hacer nada malo, ni se va a hacer una venganza contra mí. No, temer a Dios significa, hermanos, que yo le tengo un respeto. En la Biblia en la Biblia temor significa respeto en el griego. ¿Qué significa yo respetar a esa persona? De tal manera que mi comportamiento, mis acciones, mis actitudes, mis decisiones, mi caminar, mis pasos, van guiados por un filtro. Y el filtro es no ofender a Dios. ¿Cómo nosotros estamos seguros que no ofendemos a Dios? Cumpliendo sus preceptos, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo lo que está en su santa palabra que nos dice lo que nosotros debemos de hacer y no hacer. La santa palabra que nos dice y el don del Espíritu Santo, lo que a Dios le ofende y lo que a Dios le halaga, lo que a Dios lo honra. Y lo que a Dios nosotros con nuestras acciones lo maldice. Eso es temor. Y eso es lo que el apóstol Pedro en esta lectura nos dice. Y es enfático y claro. Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Dios es imparcial. Dios es justo. Dios es equitativo. Dios es una persona que da y ama y perdona por igual. No a unos más y a otros menos, no. Porque es padre, es padre de justicia, es padre de bien, es padre de verdad. Y es lo que nosotros hermanos nos tiene que en este momento invitar este mensaje a que yo lleve una vida haciendo las cosas, no por el que dirán de las personas, no por la reputación que yo quiero tener, no por mi cargo de conciencia, sino por amor. Y que cuando una situación se presente a mí, y yo tenga que decidir entre esto o esto, entre el bien o el mal, entre cumplir con Dios o fallarle a Dios, entre amar al hermano o odiar al enemigo, que yo use ese respeto a Dios, que yo use lo que el Espíritu Santo ya ha puesto en mi corazón, de lo que significa el conocimiento que es otro don del Espíritu Santo. Y la sabiduría que es otro don del Espíritu Santo, que ya pronto vamos a celebrar unas semanas la llegada de Dios Espíritu Santo, y hablaremos de eso en ese momento. Que yo, hermanos, lleve mi vida, cumpla mi vida de acuerdo a los preceptos, a los mandatos de Dios. Son lecturas muy importantes. Y que nos decía Pablo en la segunda lectura, hermanos. Decía el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de, de Dios y conoce a Dios. Si queremos amar como Dios nos manda, si queremos perdonar como Dios nos manda, si queremos cumplir como Dios nos manda y espera de nosotros, tenemos. Amar a Dios, amarme a mí y amar a los demás. Es lo que el Evangelio, hermanos, nos dice en esta mañana. Como el Padre me ha amado, dice Jesús en este Evangelio tan hermoso, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? Permanecer en su palabra, permanecer en su voluntad, permanecer en sus caminos. Y cuando nos desviamos un poquito. Señor, 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 me aparto. Como dije al principio de la misa, las palabras del hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero Dios me dice, ámame, respétame, y yo me desbordo a ti. Y yo desbordo mi amor hacia ti. Hermano, la invitación de este domingo, este sexto domingo, de Pascua de Resurrección es que nosotros respetemos a Dios. El mundo ha perdido el respeto a Dios. Ya no hay respeto a la divinidad, a la santa palabra de Dios. Ya no hay respeto a Dios como tal. Ya nos mofamos y nos burlamos de Dios. Y la invitación es nosotros respetar a Dios. Porque Dios es tan bueno con nosotros. Porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Porque Dios continúa haciendo muchas cosas por nosotros que Él no se merece que nosotros le fallemos, sino que la alabemos, que le adoremos, que lo respetemos, que lo amamos y que nos entreguemos a Él. Que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. <music>